segundo estamos con Teniente Cooper, una banda joven, siguen saliendo las buenas bandas acá en Lima y en el Perú, y nosotros somos lo que escuchamos, y creo que Walter, Andrés y Alonso nos pueden decir que definitivamente somos los que escuchamos, es decir, todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, todas esas influencias a la hora ya de crear y cuando te vuelves músico, definitivamente sale a flote, cada uno con su instrumento, cada uno con su mundo y cuando se juntan arman algo lindo. Entonces quiero que me cuentes cómo nace esta banda y por qué. Nace en consecuencia de un proyecto anterior. Yo me junté con Andrés para hacer música. En realidad empezamos haciendo covers de los Beatles y de música contemporánea, tipo Arctic Monkeys y The Cooks. Y naturalmente necesitábamos crear, componer. Empezamos a hacer unas canciones juntos. ¿Por qué piensas que necesitaban componer? Hay bandas que se quedan en covers y punto. ¿Ustedes por qué fueron ese paso más allá, que es lo ideal, pero lo más complicado? Yo me acuerdo que fue porque Walter justo estuvo en Estados Unidos un tiempo y trajo una interfaz de grabación. Y era como que la novedad de usarla. Más que para covers, oye, conectémosla, grabemos algo, oye, está chévere, hay que ponerle esto. Y empezamos a jugar. Y luego de unos días llegamos con nuevas canciones. Y ahí fue naciendo el proyecto. Yo tenía una banda en el colegio, o sea, siempre estaba la ilusión de hacer música cuando eras adolescente. Y quería continuar eso. Me gustó la experiencia que tuve cuando era joven en el colegio y quería continuarla. Ahora haciendo algo más propio, ¿no? Porque en ese momento solamente actuaba de guitarrista y nunca me había dado la oportunidad de componer. Y creía que tenía fe en lo que podíamos alcanzar. Teniente Cooper nos está contando los pormenores de cómo se arma la banda. Además, ellos se hacen llamar Cooper porque ya nos van a contar por qué, pero que es linda la historia. Pero además, cuando ves los nombres de ellos en los créditos, él es Walter Cooper, Andrés Cooper, Alonso Cooper y Giancarlo Cooper. Y digo, ¿qué? ¿Son los hermanos Cooper? No, señores, no son los hermanos Cooper. Cada uno tiene un apellido diferente. ¿Tú eres? Montoya. Flores. De la Quintana. ¿Y Giancarlo? Giancarlo Pucho. Entonces, ¿por qué Teniente Cooper? Wow, esa pregunta siempre nos la hace. Pucha, en realidad nos pareció un buen nombre. Nos pareció un buen nombre para la banda. Y después se inventaron en la historia del Mini Cooper. No, realmente no, esa historia sí pasó. Okay, yeah. Esa historia sí pasó, para los que nos están viendo. Había un Mini Cooper. Es un auto, para quien no sabe lo que es un Mini Cooper, es un auto precioso. Exacto. Y siempre se estacionaba en la afuera del estudio cuando grabamos este disco, nuestro disco debut. Y bueno, creo que cuando empezamos a hacer el brainstorm para el nombre de la banda, estaba ya metido tanto el Mini Cooper en nuestro inconsciente que salió naturalmente. ¿Y Teniente? Y el Teniente también lo teníamos todos los días ahí presente. No un Teniente, sino un Sargento. Ya, yeah, otro rango. Sí, claro. Otro rango. Yeah. Teníamos el póster del Sargento Pimienta, ajá, atrás de la consola con el que grabamos el disco. Y ahí hubo... Y un merch. Se cruzó un match. Sí, claro. Salió de pronto. Qué bien. ¿Ustedes se conocen de dónde? Walter y Andrés se conocen de la universidad. Yo conozco a Andrés, que tenemos un amigo en común con el que tocábamos en diferentes momentos. De hecho, este amigo en común grabó un bajo en una producción que tuvieron Walter y Andrés hace tiempo. Me dijeron, oye, vamos a esta otra banda, vamos a abrir a The Drums en el 2012. ¿Quieres tocar, te gustan las canciones? Y dije, ya, bacán. ¿Eran sus ídolos? Sí, claro, no, dicen The Drums y wow. Dices, chévere, vamos. Pero es claro. Su primer concierto. Pero es su primer concierto. Alonso entró y tocó para 5.000 personas. Claro. Y entonces, supongo que fue demasiada información para mí para procesar. Y creo que de ahí también la energía entre nosotros era tan chévere que desde ahí no está. ¿Para qué otra banda han abierto? Así que puedan decir, yo abrí para... El domingo pasado. Estuvimos abriendo el concierto de The Cooks en el Rock Vamos a... Okay. Genial. O sea, a diferencia con The Drums,
que también la pasamos genial, en este concierto superó todas nuestras expectativas. El público se portó muy bien, hubo una acogida súper buena. La banda también de Cooks se tomó súper buena con onda. Nosotros, ¿no? ¿Cuántas canciones les tocó tocar? 8 canciones. Un super set. Sí, claro, qué bueno. Claro, sí. Qué bueno. De hecho, también nos agarra en otro momento como banda, ya un poco más maduro, claro, digamos. Claro. Unos cuantos años y sí, la respuesta de la gente, el staff, todo fue muy chévere. Ya no había el pánico escénico de la primera vez. Claro, o sea, de hecho sí. Nervios. Es necesario. Es necesario. No pánico, ¿no? Pero sí, no, como un nervio saludable. Claro. Sí, sí. Claro. Hasta los más grandes. Sí, de hecho. Vamos a seguir escuchando las piezas que van a interpretar en estudio Teniente Cooper, esta extraordinaria banda que estamos entrevistando aquí en Sonidos del Mundo y en TV Perú. ¿Lanzado el año pasado? Sí, el año pasado, en noviembre. Entonces, 2017. ¿Cómo fue ese lanzamiento? ¿Cuánto tiempo tuvieron que sufrir? ¿Cuál fue el proceso? Porque a mí me encanta compartir esto con todas las personas que están viendo el programa, porque hay muchos músicos que ven el programa, hay muchos aprendices de músicos, hay muchos músicos que ya están en la universidad siguiendo la carrera y quieren saber también cómo hacer las cosas y nutrirse de las historias de cada uno. Entonces, cuéntenme un poco de ese periplo.
Lanzamiento, estuvimos trabajando en el lanzamiento como 3-4 meses, ¿no? Planeando con cómo iba a ser, en el qué local. Se decidió hacer en el Teatro del Peruano Británico en Miraflores. Y lo lanzamos con Pipe Villarán y Los Caracoles Suicidas. Fue, creo que Vive también lanzó disco ese día. Sí, fue como una especie de lanzamiento triple. Eso es el día del lanzamiento, pero antes, toda la previa al lanzamiento, es decir, todo el estrés. Claro, ¿cuántas canciones van a ir? ¿De dónde vamos a conseguir la plata? ¿En qué estudio vamos a grabar? Comenzamos en una reunión en la casa de nuestro productor. Y ¿quién es tu productor? Nuestro productor es Rafael de la Lama. Ok, Rafael. Importante. Saludos para Rafael. Saludos para Rafael. Y él le dijo, chicos, hagamos un best of de todas las canciones que tiene. Hay que tomar esa de partida y luego vamos añadiendo las canciones que faltan, ¿no? Entonces, por eso está una de las canciones de nuestro proyecto anterior, está canciones que también habíamos compuesto y nunca se grabaron, ¿no? Claro, que nunca se grabaron, y por ahí fue que iniciamos. Una vez que tuvimos esas canciones, dijimos, ya, hay que entrar al estudio, porque ya teníamos una idea de cómo queríamos que suene. Pero cuando nos metimos al estudio, surgieron nuevas ideas y las aprovechamos esa improvisación, esas ideas frescas que teníamos, y las plasmamos también en este disco. Entonces fue como un cúmulo de ideas nuevas y también pasadas, y ideas también improvisadas, ¿no?, que salieron en el momento. La primera letra que salió, ¿y de qué es, y de qué trata? Fue una canción de Walter que se llamaba Heartbreak Bottle. Antes la componíamos en inglés nosotros. Se llama. Lo que pasa es que esta canción ha perdurado durante todo nuestro trayecto como músicos y ha terminado en este disco. Y la traducimos en español. La compuse porque una decepción amorosa que tuve de joven. Oh, no. Qué raro, ¿no? Sí. La verdad. Esos golpes que te hacen, que te vuelven más creativo. Exacto. Y nada, aproveché el momento, se la mostré a Andrés. La mostraste a ella? En el anonimato. A ver, ¿cómo es eso? En realidad no ¿Ella no sabe que esa canción fue para ella? Nunca se lo dije directamente. Ahorita está escuchando. ¿O no? Uy, no, ya está grabado, ya está documentado. Ya está registrado. Exacto, pero nunca se lo dije directamente. ¿Y está en este disco? Está en este disco. ¿Cuál es? Es En Blanco. ¿Y la vamos a escuchar? ¿La vamos a tocar? Sí, claro. No hay un videoclip, sino lo vamos a hacer en... Claro, sí, podemos tocarla. ¿Sí? Sí, pero ¿existe un videoclip de esto o no? Hay un lyric video. ¿Cómo es ese lyric video? Es nosotros tratando de hacer un videoclip. Ok. Es lindo lo que hacen los chicos, porque yo creo que todo lo que se hace de corazón tiene un valor maravilloso, sobre todo cuando uno decide ser músico y se pelea con los padres, o de repente no se pelea con los padres y te apoyan, que es un paraíso. Claro. Y bueno, y cuando te apoyan y te va súper bien, a nivel de fama, pero de plata cero, eso es otro cuento. Pero ese es el otra historia. Es otra historia. Vamos a escuchar a Teniente Cooper aquí en Sonidos del Mundo, y vamos a ir salpicando un poquito esta linda conversa en este hermoso parque de Miraflores, en una tarde casi al final de... ¿Qué vendría a ser? Estamos entrando en el otoño, ¿no? Sí. Bueno, en Lima no se sabe. No, la mejor luz. Exacto. ¿No? El veranillo de San Juan. Ahí estamos. Come.
Teniente Cooper, y vamos a regresar con ellos luego de esta pausa aquí en Sonidos del Mundo. Es otro día más. Qué buena pregunta. Alonso, por favor, ilústranos. Esa canción realmente es una adaptación de Carla Bruni, de una canción de Carla Bruni. Evidentemente la canción está en francés, pero la canción nos ha gustado desde siempre. Incluso Rafa tiene una versión tipo, que había grabado en el estudio, que la escuchamos entre nosotros. Entonces, siempre teníamos ese bichito de querer tocar y tipo, iba con la onda de la banda. Entonces dijimos, oye, a ver qué tal, hay que probarla, a ver si nos gusta, si nos llega algo chévere. La probamos y fluyó bastante bien. Y lo curioso es que la letra es la traducción es el más bello de la calle, el más bello de... Ah, ya, ustedes... Entonces le dimos la vuelta... Entiendo, claro. Para no ser tan negocio. La más bella del barrio. Obsérvate, eres lo más bello de aquí. Un 10 de 10. Mejor lo escuchamos, ¿eh? ¿La van a cantar? Sí, claro. Para el sonido del mundo. Perfecto. Teniente Cooper aquí, en el programa. Obsérvate, eres lo más bello de aquí. Un 10 de 10, cuando te ven, todos quedan fríos de pie, deseándote un día al caminar. No hay nadie que no quiera estar sin hablarte, siempre fue así. Eres lo más bello de aquí. Siempre fue así.
hablarte. Se llamaba La Más Bella y es un tema que forma parte de este disco, el más reciente, el volumen 1 de Teniente Cooper, la banda que estamos entrevistando aquí. Bueno, falta Giancarlo, que toca la batería, Walter Cooper toca la guitarra eléctrica y Andrés Cooper toca la otra guitarra eléctrica y Alonso Cooper toca el bajo y la batería la toca Giancarlo. La banda empezó en ese formato, dos guitarras, un bajo y batería. Sí, sí, empezó así y se ha mantenido así. Creemos que es una buena fórmula. Sí. Ustedes estudiaron juntos en la universidad, haciendo una carrera distinta a música. ¿O? No, estudiamos la misma carrera, nos conocimos en el 2009. ¿Qué carrera? Marketing. En el primer ciclo estábamos en el mismo salón. Sí. Y creo que el primer día de clases que, no sé por qué día fue, nos conocimos y ese mismo día nos fuimos a la casa de Walter a hacer música. Qué lindo. ¿Y a ustedes ya eran músicos empíricos ahí, digamos? Sí. ¿Habíamos tenido una formación? Sí, ya, okay, habíamos estado en bandas. Okay. Okay. Así empezaron los Beatles. Sí. Qué lindo. Gracias por la referencia. Bueno, lo que pasa es que la amistad es muy importante para la formación de una banda. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque a veces cuando quieres mandar a alguien de paseo, es como que más difícil mandar de paseo a tu íntimo amigo, pero a la larga le tienes que decir las cosas. ¿Cómo funciona esa dinámica a nivel grupal? Es bacán. De hecho, somos bien amigos. Somos bastante amigos, paramos juntos, salimos juntos. Y de hecho, creo que eso se refleja en el escenario. O sea, nosotros nos fuimos a tocar y tocamos para nosotros mismos, o sea, tocamos, nos vemos, nos reímos, disfrutamos estar arriba del escenario. Hay un montón de química. Y de hecho, los comentarios de la gente por momentos vienen y dicen, ¡ay, qué chévere, tiene una vibra bacán! Y no estamos realmente intentando hacerlo, sino nos lo tiene. Bueno, debe haber mucho respeto mutuo, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente, sí. Y buena química, respeto y ganas de hacer bien las cosas. Maletas vacías.
fan nos dijo... Una fan. Nos dijo... ¿Cuántas fans tienen? Una. Ah, ya, tienen una fan. Esa fan. Nos dijo, sus canciones son muy buenas para escuchar mientras montas bicicleta. Que busques siempre acabar. Ya no puedo detenerme. Todo lo que pienso me invita a huir. Una canción como para el skate o para la bicicleta. Ya no puedo detenerme. Claro. Qué buena. Excelente. Está cantada. Teniente Cooper, el sonido del mundo. Ya no puedo detenerme. Volvemos en Sonidos del Mundo con Teniente Cooper. Y una pregunta que siempre me da vueltas cuando veo una banda joven como la de ustedes, veo el disco, que se están presentando en diferentes locales, etc. ¿Ya pueden vivir de la música? ¡Wow! Una pregunta un poco difícil. Pero... ¿La respuesta corta? Sí. Yo creo que todavía no, okay. Pero vamos ahí. Pero estamos en el camino. Vamos ahí. O sea, si dejásemos todo y solamente tendríamos la música en este momento, creo que sí viviríamos, pero... Entonces, complicado. Me acaba de decir que tiene un trabajo de 9 a 5.
sí. Bueno, exacto. A ver, cuéntame, eso me encanta. A ver, yo ahorita estoy apoyando a unos amigos en una nueva marca, en un nuevo producto que ofrece servicios financieros vía internet. Y me gusta porque es una empresa nueva, somos cuatro en la oficina, el horario es un poco flexible, por eso estamos aquí. Y mis amigos trabajan en publicidad. ¿Y en tu caso? Yo soy planner en una agencia de publicidad. De hecho, tengo bastante flexibilidad también como Walter. Y me gusta bastante. O sea, yo, si bien empecé estudiando marketing, también he trabajado en empresas, pero me fui por el lado de publicidad porque me da libertad en cómo me visto, en cómo me veo. Perfecto. Nada de corbata, nada. Nada de corbatas y encaja con el look de música. Perfecto. Claro. ¿En tu caso? Yo soy ingeniero de profesión. Ah, ya. Eso sí me rompió los esquemas. ¿Ya? Sí. ¿Ingeniero qué? Ingeniero de sistemas. Uh-huh. Ok, pero perfecto, pues porque sí tiene que ver, mucho tiene que ver. Sí, y ahora en publicidad, de hecho, trabajo en la parte de tecnología. Ah, ¿también trabajas en publicidad? Sí. Entonces, es lo mismo historia con Andrés. Me da chance de no tener que usar una corbata y entrar, tipo, en un horario fijo, un poco más de libertad. Tanto para bueno para lo malo, en el sentido de que puedo salir temprano, pero también me da chance de aprender nuevas cosas. Ok. Y sí. Así que, gracias. Dos publicistas, un ingeniero, ellos son Teniente Cooper. Aquí en Sonidos del Mundo vamos a seguir disfrutando de la linda música que hacen.
presentaciones de Teniente Cooper en vivo, ¿cómo son? Qué buena pregunta. Son vibras, son energía, súper buena onda. ¿Qué locales usan? Sargento Pimienta, la Noche de Barranco, hemos tocado la Noche de Barranco. El domingo estuvimos en los Domos Art. Bueno, en casi todos los lugares que podemos hacer música acá en Lima. Sí, los aprovechamos. ¿Y la legión de fans está ya en cuánto, en Facebook o en Instagram? Ahora con lo de la Cooks, está en aumento. ¿Cuándo estaremos en más de 6.000. Sí, eso es en Facebook. En Facebook. Después de Sonidos del Mundo van a ser unos 60.000. Si cada televidente le da like a Teniente Cooper en Facebook o en Instagram, ya uff. El Babela Challenge. No, es lindo poder compartir con todo el Perú y con el resto del mundo que nos ve el talento peruano y con las influencias que cada uno tiene, la pluma bonita, las armonías hermosas que le ponen a sus canciones y ese gracias. Corazón súper chévere, ¿verdad? Me ha encantado. Vamos a escuchar un tema más antes de despedirnos y... Teniente Cooper, entonces, está aquí en Sonidos del Mundo compartiendo lo que más le gusta hacer en la vida, que es música, muy buena música. Obsérvate, eres lo más bello de aquí. Un 10 de 10, cuando te ven, todos quedan fríos de pie. Deseándote ya al caminar, no hay nadie que no quiera estar sin hablarte. Siempre fue así, eres lo más bello de aquí. Será tu piel tan suavemente fiel a quien te ve. Siempre fue así, eres lo más bello.
Bueno, y así como los pajaritos cantan a la hora que se van a su nido, porque ya se tienen que abrigar, la tarde está cayendo aquí en este parque en Miraflores, en San Antonio, nosotros también nos vamos despidiendo. Yo quiero que cada uno de ustedes a la cámara le diga lo que les provoca decirle al público de Sonidos del Mundo y de TV Perú que los está viendo. Hola, me llamo Walter, vocalista de Green Day Cooper. Los invitamos a escucharnos en todas las redes sociales y en las plataformas. Buscar Teniente Cooper y el Volumen 1, que es nuestro primer álbum. Y nada, esperamos ahí. Lo vemos en las próximas presentaciones de la banda. Hola, soy Andrés, guitarrista de Teniente Cooper. Espero que realmente disfruten de nuestra música y vamos a estar súper agradecidos con ustedes si nos dan una oportunidad. Yo soy Alonso Cooper. Gracias a Sonido del Mundo. Estamos muy felices de estar acá y espero que les gusten los temas en vivo. Entonces, ya saben, los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Teniente Cooper con doble O. Exacto, sí. Okay. Teniente Cooper con doble O. Y ahí les pueden mandar los mensajes en Instagram, qué les pareció el programa, cuál fue la pieza que más les gustó. Y a ver esa nueva fan que acaba de aparecer, que ya la vi, ahí está la nueva fan, para que le escriban una canción a esa chica tan especial. Ah, ese es el reto. Escribirle una canción a una desconocida. Wow. Wow. Lo vamos a tomar en consideración. Okay. Es un buen tema. Para, sí, claro. Para el volumen 2. Para el volumen 2. Claro. Muchas gracias a ustedes por estar ahí siempre y nos vamos con los pajaritos volando. Chao. Chao.